Estimados televidentes, ya estamos con ustedes nuevamente en Hablamos Derecho. Qué placer interactuar con tan valiosa teleaudiencia que nos permite acompañarlos en su casa, en sus hogares, pues todos los martes a partir de las 9 de la noche por Canal 30 y también por Hippie TV. Estamos pues de plácemes hoy porque tenemos invitados importantes en este día. En primer término, tenemos a un distinguido docente, catedrático, servidor público de alto nivel. Es el doctor Yandri Mantovano, experto en contratación pública, al cual hemos invitado pues, con muchísimo gusto, porque era una figura que nos faltaba dentro de este programa. Era el elemento con el que queríamos contar desde hace mucho tiempo para poder absolver algunas preguntas que ustedes ya nos han hecho a nuestro correo electrónico albertovelesl@yahoo.com y por supuesto también a nuestro WhatsApp 098-200-4333, medios en los cuales estaremos encantados pues, de ir tomando anotaciones de aquellas temáticas que usted cree que son importantes, determinantes, dentro de ese saber, dentro de ese bagaje de conocimientos que usted debería tener para ser precisamente ese individuo que pueda luchar por sus derechos, pero también sepa cumplir plenamente obligaciones dentro del marco legal ecuatoriano. Hablamos Derecho es un programa de la academia, por supuesto, de la carrera de Derecho de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Los saluda con este abrazo fraterno el conductor y director de este programa, Alberto Vélez León, para quien es un placer siempre llevarlo de la mano a través de este conversatorio jurisdiccional, este conversatorio de abogados, este conversatorio de estudiantes que estudian Derecho para poder hacer pues precisamente academia, pero también hacer aprendizaje a la distancia, a través de este medio maravilloso que es la televisión. En primer término, no queda otra cosa que saludar a nuestros invitados. Les decía el doctor Yandri Mantovano, por una parte, y por otra parte tenemos valiosísimas estudiantes de la carrera de Derecho. Está María José Villacrés Escobo, quien nos va a acompañar en el primer segmento. Vanessa Orellana Vintimilla lo hará en el segundo segmento. Y Verónica Valeria Zambrano Aragundi estará también en este set para el segmento tercero de la programación. Y sin más ni más, vamos a arrancar primero saludando a nuestro invitado y haciéndole la pregunta general y de rigor, para que ustedes se vayan ambientando y vayan un poquito conociendo los interines de esta temática que, por supuesto, es muy interesante y que usted nos la ha solicitado. Estimado Yandri, un placer tenerte. Gracias, encantado. Alberto, muy buenas noches. Y decirte, ¿qué es contratación pública para que la gente se vaya adentrando y conozca el tema? Los abogados lo sabemos, pero no así quienes nos escuchan. Bueno, para los televidentes hay que explicarles que la contratación pública versa específicamente acerca de todas las contrataciones que tiene que hacer el Estado ecuatoriano. Cualquier institución pública, sin importar la forma, la manera, desde una junta parroquial, desde un ministerio, desde un gobierno seccional, desde una fundación que tenga la mayoría de acciones como Estado ecuatoriano, debe obligatoriamente atender o cumplir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es decir, que debe respetar esta norma. Por eso, la contratación pública habla sobre esta situación. Es tan inmensa que una institución pública, hasta para comprar un simple esfero, debe acatar esta ley. Y la desobediencia a esa ley implicará necesariamente una sanción. Ningún servidor público, por más insignificante que pueda considerar él que sea el ámbito de su acción, al querer comprar cualquier cosa o al querer contratar cualquier situación, debe necesariamente o debe obligatoriamente respetar la ley de contratación pública. Y en ese marco ahorita estamos viviendo ciertas situaciones con lo que tiene que ver con lo que pasa en Manabí. En Manabí hay una particularidad en estos momentos, que es la particularidad de que estamos en estado de excepción. El estado de excepción decretado por el presidente de la República a raíz del sismo del 16 de abril, nos tiene a nosotros como Manabí en otro sistema de contratación, es decir, una contratación especial. Así es, dentro del estado de emergencia, dentro del ¿verdad? Estado de emergencia. Precisamente dentro de eso, mi estimado Yandri, el Servicio Nacional de Contratación Pública, el SERCOP, tomando en cuenta lo que dice el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, habla de lo que es el estado de emergencia cuando se producen acontecimientos graves, cuando se dan acontecimientos de la naturaleza, de lo del 16 de abril, y ahí entramos precisamente al ámbito, este estado de excepción, que me gustaría que lo definas antes de entrar con nuestra invitada. Bueno, a ver, hay que dejar en claro que el estado de excepción es cuando existe una conmoción
social o cuando existe un evento natural, como fue el caso del terremoto. O sea, puede darse por muchas situaciones. La emergencia no necesariamente debe ser a raíz de un desastre natural. Puede ser por una situación de que haya una emergencia sanitaria, así una es. Pandemia. En este caso puntual de Manabí fue el sismo del 16 de abril. Y por esa razón el señor presidente, para poder atender a declarar este estado de emergencia, para que las instituciones puedan hacer las condiciones de otra manera. Pero hay que dejar en claro que esa motivación que hace el presidente de la República es sustentada específicamente por esta ocasión en un desastre natural. Mas no necesariamente debe ser solo por eso. Hay que esto tenerlo bien en claro, porque muchas personas creen que emergencia es solo una erupción volcánica, un terremoto, un deslave. No, una emergencia puede ser otro tipo de casos, como dije anteriormente, una pandemia, una conmoción social, una revuelta civil, una revuelta militar. O sea, por muchas razones el presidente de la República puede decretar un estado de excepción que puede generar obligatoriamente una contratación emergente, basado en lo que ya mencionaste. Incluso la escasez marcada de un producto de consumo diario, como sería el arroz, de una escasez determinada en la cual no se pueda surtir el mercado interno con la producción local, el Estado podría comenzar a evacuar leyes de emergencia, o mejor dicho, acciones de emergencia, amparado precisamente en lo que estamos conversando, para adquirir aquello que tiene que ser adquirido de manera inmediata porque se come todos los días. Claro, por supuesto. O sea, en un tema puntual, lo que él determina es que tal ministerio o tal competencia estatal se declare en excepción. Es decir, no tiene que ser ni siquiera todas las competencias del Estado ecuatoriano. Puede ser una puntual dependiendo de la necesidad social de nuestro país. Recordemos que el presidente está llamado a atender al pueblo. Y finalmente, lo que hizo Rafael Correa en esta ocasión fue eso. Muchísimas gracias, mi estimado Yandri. Nos vamos a ir con nuestra invitada, con María José Villacrez. Es una destacadísima estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Por supuesto, que instrumenta todo este tipo de programaciones para que la academia llegue también a sus hogares. María José, ¿tú consideras pertinente que dentro de este estado de emergencia se siga contratando por esa vía? ¿Qué tan positivo es para Manabí el que contratemos por este camino de la emergencia, que seguramente es más expedito, que seguramente es más rápido, que por otra parte también puede tener falencias y se puede caer a lo mejor en precipitaciones? ¿Qué opinas tú en términos generales? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte, encantado. Pues sí, efectivamente son necesarias estas medidas de emergencia, ya que luego del terremoto dices, hubieron muchas personas afectadas. Y esto de aquí permitió de manera eficaz y urgente realizar todos estos trabajos para que en un menor tiempo se realicen todos y estos de aquí ayuden a las familias afectadas. Cabe destacar que esto de aquí debe ser en menos de una semana. Correcto. Y los otros procesos son de 2 semanas a máximo 1 mes. O sea, facilita muchísimo los procesos, sí. ¿Verdad? Los acorta inmensamente. ¿Puedes detallarnos un poquito qué tan fácil es contratar, para que quienes nos están escuchando conozcan un poco, qué tan fácil es contratar versus lo que sería la contratación normal, contratar por emergencia? Bueno, esto depende mucho de lo que declare el presidente, ya que estamos en estado de excepción. Esto de aquí nos ayuda a que sea mucho más ágil el proceso y es muy fácil. Esto de aquí debe de contar con contratos. En caso de que se dé un adelanto, debe de firmarse una garantía. Y una vez que esté cumpliendo todos estos pasos, se debe de firmar un acta. Y si esa acta no es firmada o si uno de estos pasos no son cumplidos, habrá una sanción. Correcto, muchísimas gracias. Mi estimado Yandri, de acuerdo a lo que nos dice María José, se facilitan estos procedimientos, etcétera. Pero yo quiero decirte, más allá del ámbito legal, más bien en lo que es el análisis personal, y tú como analista en estos temas, como hombre profundamente inteligente y capaz como lo eres, y en esa medida, por eso un placer haberte invitado al programa. ¿Crees tú que se puede caer en contrataciones inadecuadas cuando se está dentro de un marco de emergencia? Vamos a establecer una situación. Cuando una institución pública requiere atender una necesidad, porque recordemos una cosa, yo en estos momentos me pongo en el puesto o en el cargo de la máxima autoridad de una institución. Viene la ciudadanía y clama mi ayuda. Yo necesito en ese momento dar la ayuda, porque la función del Estado ecuatoriano es servir a la sociedad. Entonces tengo que tomar a la mano del proveedor que me dice,
yo estoy dispuesto a hacerlo inmediatamente. Tal vez en algunas ocasiones o en algún momento alguna entidad puede llegar a cometer no el error. ¿Se podría repagar, Yandri? La ligereza de que incurra en contratar a alguien que tal vez no estaba preparado para la emergencia. ¿O que tiene costos superiores al estándar de mercado? Más que eso, no, porque los costos sí lo debe poner la institución y eso hablaremos en el segundo bloque. Pero más allá de eso es el hecho de que puede incurrir en que la persona que vaya a contratar no genere una expectativa irreal, o sea, uno crea que él vaya a cumplir y no lo cumpla. Entonces, en ese momento, debe necesariamente, si no cumple, ser sancionado. Por eso, aunque sea emergencia la contratación, y esto hay que tenerlo bien claro, se debe, como decía María José, firmar un contrato, pedir garantías, y en el caso de que no se cumpla, ellos no están exentos de sanciones. ¿Cuándo se ejecuta una garantía, Yandri? La garantía se ejecuta en el caso de que no se cumpla en un anticipo. Si no ha devengado el anticipo, debe ejecutarse la garantía de anticipo mediante una terminación unilateral. Y en el caso de la de fiel cumplimiento, cuando no cumple el contrato, hay que dejar en claro una cosa. Por más emergencia que se dé, porque muchos contratistas e instituciones confunden, el hecho de que sea emergencia no significa que tú no puedes pedir o no debes pedir requisitos. Debes garantizar los requisitos y debes garantizar todas las garantías para que en caso de que incumplan, el Estado no se vea perjudicado. Y esto no hay que confundir, porque la Contraloría te sancionará si no lo haces. Muchísimas gracias, estimado Yandri. Quiero agradecer también en este segmento a María José Villacreces. Nuestro director de piso nos dice que es tiempo de hacer la primera pausa para ir a importantes anuncios institucionales. Por favor, no cambie de canal. Manténgase. Canal 30, Televisión Manavita. Retornamos en apenas un segundo. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Estimados televidentes, ya estamos en esta segunda parte de Hablamos Derecho. Este programa que propone la Academia, por supuesto, la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Y aquí encantados con nuestro experto en el tema, el doctor Yandri Mantuano. Y ahora con una nueva estudiante que ya anunciamos al inicio de este su programa. Ella es Vanessa Orellana, prominente, distinguida estudiante de nuestra universidad y con quien vamos a conversar también. Pues, en primer término, quiero preguntarle a Yandri, ¿qué es la famosa resolución 72? En estos días se viene hablando mucho de aquello en cuanto a temas de contratación pública. Sin embargo, aquellos que nos miran no conocen a profundidad de qué trata esta temática. Yandri, por favor, ¿qué es la resolución 72? Bueno, Alberto, la resolución 72 es una compresión o una codificación
de todas las resoluciones que han sido emitidas anteriormente, tanto por el INCOC como por el CERCOC. Lo que buscó el CERCOC es arreglar o mejorar las diversas contradicciones que existían dentro de las resoluciones emitidas, tanto por el anterior INCOC como el actual CERCOC. Como había este tipo de contradicciones y a veces las instituciones públicas no sabían a cuál dirigirse, decidieron hacer una codificación de todas las resoluciones. Y esta es la famosa resolución 72. ¿Qué busca esta resolución? Normar, afinar aquellos vacíos que por la misma redacción de la ley y el reglamento se dan en un solo documento que tiene inclusive muchos más artículos que la ley y el mismo reglamento. Esta resolución ha mejorado la contratación. El fin terminal de esta misma es que esta resolución permita transparentar mejor los procesos, que esta resolución le dé mayor agilidad a las instituciones para poder contratar y, ante todo, que pueda el CERCOC monitorear de mejor manera la situación. Habían ciertas cosas que uno lo dejaba a la discrecionalidad, pero en los actuales momentos la resolución 72 te afina esas situaciones de tal manera que, bajo el principio de legalidad contemplado en el artículo 4 de la ley, tú como institución pública no puedes suponer que se hace una situación de una u otra manera, sino que tienes que recurrir obligatoriamente a este manual. Esta resolución para todo el Ecuador está vigente a partir del 31 de agosto, pero en el caso de Manabí, porque estamos todavía en estado de excepción, pues digamos que algunas instituciones públicas, acogiéndose a ese estado, aún no la han aplicado. ¿Cuándo fenece el estado de excepción? El estado de excepción hasta ahora está decretado hasta mediados de diciembre. Correcto. El presidente de la República, que es el facultado, puede ampliarlo. O puede concluirlo. Yo supondría que en Manabí la resolución 72 estaría en plena vigencia a partir de enero del próximo año. Te agradezco infinitamente, mi querido Yandri, siempre claro, siempre didáctico, como buen profesor que eres de esta la universidad con corazón. Querida Vanessa, qué gusto, bienvenida, un placer tenerte. En la primera parte del programa habíamos hablado sobre la posibilidad de que, siendo este tipo de contrataciones en periodos de emergencia, pues sucintas, breves, rápidas, se podría caer en la eventualidad de un sobreprecio. Pero no sé si tú puedas aclararme en qué medida la resolución 72 toma cartas en el asunto y genera las herramientas para evitar que estos sobreprecios se produzcan. Nuevamente, un placer tenerte, encantado. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la pregunta. Bueno, voy a proceder a explicarlo. Con anterioridad se hacía un estudio de mercado con tres proformas distintas. Hoy por hoy, en la actualidad, para que una institución pueda adquirir un bien o comprar un servicio, lo primero que se hace es, en el portal, buscar si la institución ya ha comprado o ya ha contratado el servicio con anterioridad. En caso que así fuera, se va a continuar con el mismo presupuesto referencial que ya tenía y solamente se le sumará ya sea la inflación o la deflación que exista en la actualidad. En caso de que esta misma entidad no tenga, no haya contratado este servicio, lo que se hará es que se buscará en el portal mismo, pero con otra entidad. Una vez que encontremos la entidad que ya lo haya contratado, pues se mantendrá el mismo presupuesto referencial y asimismo solamente se le sumará el índice de inflación o deflación. Quiero aclarar que los índices los otorga el INEC. Correcto, Irene. Muchísimas gracias. Me parece también bastante clara la apreciación de Vanessa y todo aquello que nos ha establecido para que nosotros vayamos concienciando sobre este tema y teniendo claridad meridiana acerca de él. Distinguido Yandri, hay una figura que es bien importante dentro del marco de la contratación pública que quisiera que tú me describas porque tampoco es de conocimiento general y ese es precisamente el fin de este programa, que el gran conglomerado que nos mira todos los martes a partir de las 9 de la noche por Canal 30 y por Hippie TV, vaya adentrándose en el conocimiento del derecho. ¿Qué es la famosa subasta inversa? Definirla, pues, en primer término, y luego le preguntaremos a Vanessa posiblemente qué ha hecho la resolución 72 para un poquito generar cambios en aquella, pero primero definir para que estemos claros en el concepto.
Bueno, cuando hablamos de subasta inversa, hablamos de uno de los procesos más comunes que utilizan las instituciones públicas. ¿Por qué? La subasta inversa en este año es cuando los procesos, cualquier tipo de bien o cualquier tipo de servicio supera el monto de los $5,960. $5,960 aproximadamente. ¿Qué sucede ahí? Todo bien o todo servicio que se considere catalogado u homologado, que es algo que mucha gente se confunde. ¿Qué es catalogado o homologado? Es decir, por favor, aclaremos. Que en cualquier parte del mundo sea lo mismo. Uh-huh. Por decirte, un helicóptero. El helicóptero aquí en China y en cualquier parte es un helicóptero. Una retroexcavadora aquí y en cualquier parte es una retroexcavadora. Par de zapatos igual, porque en par de zapatos está estandarizado. Hay tallas, por decir, para las damas, 6, 7, 6 y medio, 7 y medio. Pero no hay talla 7, 3 cuartos, porque es un bien normalizado. Entonces, todos los bienes o todos los servicios que son normalizados se deben contratar, y si superan los $5,960, se deben contratar por medio del proceso de subasta inversa. Y aquí quiero establecer cuáles serían los no normalizados. Por decirte, una capacitación para mí es un servicio no normalizado. ¿Por qué? Porque por más que sea el mismo tema, el instructor o la persona que da el seminario le da una personalización al servicio. Por lo tanto, ese es no normalizado. Es decir, ¿cómo se procede con aquel? Cuando es no normalizado, se procede por medio de menor cantidad de bienes y servicios. Pero cuando es normalizado, que es la mayoría de cosas en este país, porque la mayoría de cosas están normalizadas, desde una camisa tipo polo... A un vehículo. Vehículo. Entonces, son normalizados. Los normalizados se contratan de dos maneras. Una, mediante un catálogo electrónico, que es un catálogo que ya está dentro de la página web del portal. ¿Cualquier persona puede accesar? No, solamente puedes comprar por catálogo electrónico si eres de la institución. Por decirte, los vehículos. Los vehículos están catalogados y están en catálogo electrónico. Te metes a la página como institución, si tienes los recursos, ves un vehículo que está dentro del catálogo, lo escoges y lo compras. Yandri, ¿cómo se procede para ser proveedor del Estado? Bueno, para ser proveedor del Estado, lo que debes hacer es sencillamente, primero tener RUC, Registro Único de Contribuyentes. Así es. Tienes que ir al Servicio de Rentas Internas y ser realmente pertinente. Pero para ser proveedor del Estado, tienes que meterte a la página www.compraspublicas.gov.es y dice, regístrese como proveedor y hacerlo todo en línea. No hay que ir al CERCOP, solo se hace en línea y automáticamente, después que hayas cumplido tu registro, en base a la actividad económica aprobada por el SRI, tú inmediatamente eres proveedor del Estado y automáticamente vas a comenzar a recibir invitaciones a participar en los debidos procesos. Regresando al tema de la subasta inversa. Gracias, por favor. ¿Por qué se llama inversa? Como hemos visto en las típicas películas norteamericanas, subasta es cuando uno pone un bien y todo el mundo tiende a subir el precio. En cambio acá, el Estado dice, en base a lo que ya explicó Vanessa, hace el cálculo del presupuesto referencial y dice, según mi cálculo de presupuesto referencial, este bien vale $1,000. No, o por decir, vale $100,000. ¿Quién me lo ofrece menos? Y va empujando durante aproximadamente unos 60 minutos y al terminar los 60 minutos, claro, el que pujó menos, ese es el adjudicatario. Correcto. Ese es el proceso en sí de la subasta inversa. Es lo que alguien denomina de puja a la baja también este procedimiento. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Yandri. Volvemos con nuestra distinguida estudiante, con Vanessa Orellana. En la resolución 72, ya lo habíamos anticipado, ¿qué cambios se generan en esto de la subasta inversa, estimada Vanessa? Bueno, la subasta inversa ha logrado un cambio significativo, les voy a explicar. Antes, la puja se podía dar como no se podía dar. Si solamente había un proveedor, la puja no se daba. Uh-huh. Y se enviaba directamente a la negociación y adjudicación. Y esto era normal. Uh-huh. En la actualidad, el CERCOP exige que sí tiene que haber puja y también que tiene que haber más de dos proveedores. Si una sola persona es la que oferta, no se puede dar la Ahora voy a explicar esa parte. Por favor, muchas gracias. En caso de que una de las proveedoras no pueda ir por cualquier motivo, se procederá a que la puja se va a reprogramar automáticamente. Uh-huh. En caso Cambia que de fecha, exactamente. Migra. En caso que solo exista un proveedor,
lo que se va a hacer es que se lo va a mandar directamente a la parte de la negociación antes de la adjudicación. Cuando proceda la negociación, lo que el CERCOP se encargará de analizar el proceso y si quedan dudas, porque solamente va a ser un proveedor, pues ellos dirán a la institución que se la declara desierta, porque solamente hay un proveedor. Entonces, ha cambiado bastante para la actualidad, digamos, ahora hay mayor control, porque ahora sí se exige que existan más de dos participantes. Muy interesante y absolutamente clarificador. Debo reconocer públicamente que una de mis debilidades como abogado es el ámbito de la contratación pública, y este programa ha servido para que este conductor de marras pues precisamente vaya aprendiendo también qué es lo que esperamos que ocurra con usted, distinguido televidente. Distinguido Yandri, estimado Yandri, ¿cómo garantizar la calidad de los productos que los oferentes proponen? ¿Cómo garantizar que, por ejemplo, estas plumas que yo necesito comprar para la administración pública son de calidad, me van a durar, son buenas? Porque muchas veces la gente se pregunta, ¿será que a veces el Estado, al no poder conocer a profundidad el detalle de un producto, puede comprar algo que es de mala calidad? No, a ver, aquí hay que establecer una situación. Cada institución pública hace sus propios términos de referencia. Es decir, yo estandarizo la calidad que quiero comprar o que quiero adquirir. Pero ojo, ninguna institución pública puede establecer marcas. En el momento que pone una marca, automáticamente el proceso está viciado. Yo puedo establecer estándares de calidad y los proveedores que quieran participar deben cumplir con esos estándares de calidad. Y si no pueden cumplir con los estándares, sencillamente no van a participar. Aquí está lo que decía hace un momento Vanessa. Es verdad, puede suceder que mis estándares de calidad sean tan altos que solamente un proveedor decida participar. En el caso que suceda eso, de que solo un proveedor participe, eso es importante. La negociación es revisada por el CERCOC. Si el CERCOC ve que la institución efectivamente cumplió, puso los estándares correctos, no puso marca y hizo todo correctamente, sencillamente la institución deja pasar el proceso y dice que está todo correcto. Pero si ve que en realidad ha habido algún direccionamiento o alguna situación, es que le dice a la institución, debe declararlo desierto. Muchísimas gracias. Y es tiempo de hacer nuestra segunda pausa del día de hoy, escuchar los anuncios institucionales y retornaremos, como siempre, en apenas 60 segundos. Ya estamos con ustedes, no cambie de canal. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Amigos, qué placer. Ya estamos en la tercera parte de Hablamos Derecho, este programa que el alma mater de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo propone a la colectividad, este medio de vinculación con ustedes, que todos los martes, pues a partir de las 9 de la noche, lo acompaña durante 60 minutos para enseñarle lo más básico, lo elemental del derecho, ese bagaje de conocimientos, ese acervo jurídico que usted necesita tener. Porque, obviamente, somos seres humanos que requerimos instrumentar acciones de derecho y practicar también obligaciones dentro del marco jurídico que está establecido. Y para ello estamos nosotros, pues para siempre poner nuestro grano de arena en este programa que pretende ser coloquial, comprensible, didáctico y que más que nada busca afianzar la presencia de la academia interactuando con el colectivo, y ese colectivo que nos sigue semana a semana son precisamente ustedes. Tenemos a Yandri Mantuano, al doctor Yandri Mantuano, experto en contratación pública, magíster también, catedrático universitario, servidor público de alto nivel, de alto rango, precisamente en las áreas pertinentes.
y a Verónica Zambrano, que ya la anunciamos al inicio de este programa. A lo largo, pues, de esta emisión hemos estado alternando con distinguidas alumnas de la carrera. Todas ellas han sido también alumnas mías, así que tengo el placer de conocerlas y de dar fe plena de que son precisamente la muestra de esa nueva academia que nosotros queremos proyectar. Mujeres, en primer lugar, de pensamiento amplio, libre, con capacidad de análisis, de síntesis, dentro de procesos dialécticos, que son los que mueven el espíritu de la Academia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Vamos a arrancar, como siempre, con el experto, con el doctor Yandri Mantuano, buen amigo, a quien me honro en tener en este set y que desde hace tiempo, pues, pretendíamos invitarlo y las circunstancias no se habían dado. Los temas ocupacionales de cada uno a veces chocan, pero ya que lo tenemos aquí, pues vamos a explotarlo, vamos a sacarle el jugo, como decimos coloquialmente, para obtener de él aquellos conocimientos que son de tanto interés para ustedes. Recuerde, nos pueden contactar de dos formas: escribirnos al correo electrónico albertovelezl@yahoo.com o escribirnos al WhatsApp 098-200-433. ¿Le gustó el programa? Nos encanta recibir ese abrazo que cotidianamente nos llega con ese timbre que alegra nuestros oídos. Y si no le gustó, háganoslo saber, porque es muy importante que nosotros podamos seguir haciendo correcciones procedimentales, correcciones en todo lo que tiene que ver con la estructura del programa. Pues, y para eso estamos, para escucharlo. Distinguido Yandri, necesitamos saber y necesitamos que quienes nos acompañan con la gentileza de su sintonía sepan cómo se contrata, pueden contratar las personas naturales, quiénes son, mejor dicho, quienes le ofrecen al Estado, quienes contratan a la postre con él, pueden ser personas naturales, personas jurídicas, cómo se dan las contrataciones con los primeros y también con las compañías. Danos, por favor, el marco referencial macro para que luego podamos conversar con Verónica sobre ya lo más específico. Bueno, la contratación pública tiene un principio llamado el principio de equidad, en donde finalmente busca la forma de que aquellos proveedores que, por su naturaleza, considerados como macros, tengan ciertas desventajas en relación a los micros, para que a la hora de ciertos procesos haya una especie de igualdad o de equidad. Es decir, que la ventaja que se le da al micro le permita participar a la misma altura del macro. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos viviendo en un país que busca, hay una ley antimonopolio. Lo que se busca finalmente es que no tenga siempre acceso al más grande en contratar. Ahora, partiendo de esta situación, yo puedo contratar como persona natural o como persona jurídica. Y además de persona jurídica, sale una nueva figura llamada las asociaciones de economía popular y solidaria. Frente a estas situaciones, lo que busca el Estado es decirle al ciudadano: bueno, si tú solo no tienes la capacidad para poder contratar, asóciate. Claro. Únete con otras personas. Actúa en equipo. Y forma una persona jurídica, o forma una compañía, o forma una asociación, pero participa. ¿Por qué? Porque el Estado lo que está buscando es que todos participemos. Pero a veces, y esto hay que ser muy claro, hay gente que abusa de este tipo de situaciones de asociación. Porque de repente, basado o bajo el sesgo de que puede ser una sociedad anónima, puede tal vez vincular otro tipo de negocio, otro tipo de situación a eso. Entonces, hay que tener muy claro que el Estado ecuatoriano, sí, te da la apertura para contratar, te permite contratar por medio de asociación, por medio de persona natural, por medio de persona jurídica, pero para cada caso o para cada situación tiene una revisión especial. Uno, como servidor público, le resulta más fácil revisar una oferta de una persona natural, porque finalmente solo tiene que revisar a una persona. Pero cuando es empresas, cuando son compañías, la revisión es diferente. Cuando son asociaciones para ofertar, la revisión es diferente. Es más, las reglas que establece el CERCO cuando se asocian implica de que la experiencia, las ofertas, los patrimonios son en conjunto. Y eso implica una revisión un poco más dedicada o un poco más profunda. Ahora, hemos visto en la actualidad muchos temas que han hablado acerca de ciertas contrataciones a nivel nacional polémicas que han sido descubiertas.
en su momento, cuando terminen las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, es, sobre esos temas, de los cuales no podemos hablar más allá de la generalidad, se sabrá, claro, efectivamente, si los servidores que participaron en el proceso no tomaron las precauciones o así si es, las tomaron. Por el momento respetamos la presunción de inocencia. Exacto, así es. Yandri, yo quiero preguntarte algo que desde siempre, por mi desconocimiento en el área, me viene a la cabeza. El Ecuador tiene leyes antimonopolios, pero resulta que muchas veces el proveedor monopólico este que tiene la macroempresa es el que puede ofrecer esta trilogía que es básica en la contratación. En primer lugar, el mejor precio. Por otra parte, la calidad mayor. Y por último, mayores garantías. Si este proveedor enorme, este proveedor pulpo, este proveedor que precisamente por esas calidades puede obtener mejores precios en el mercado internacional, permanentemente pretende negociar con el Estado, ¿en qué medida el Estado puede defenderse de esos monopolios si, pues, esta persona nos da, como ya lo dije hace un momento, buen precio, excelente calidad y, por otra parte, también garantías? ¿Cómo se defiende el estado del monopolio? Bueno, vamos primero recordando el proceso anterior de subasta inversa. En una puja, si yo soy un macro proveedor y estoy participando contra un micro proveedor que no tiene las ventajas que tú me estás indicando, cuando el micro proveedor hace una oferta, obligatoriamente, para que el macro proveedor pueda ganar la oferta económica del micro proveedor, debe ofertar 10% menos de la oferta del micro. Si oferta menos del 10% y aunque su oferta sea más baja, es decir, si yo como micro oferto $10,000 y yo como macro solo oferto $9,500, es decir, no me bajo el 10%, no hay el 10% de automáticamente diferencia, el Estado le va a adjudicar al micro, aunque sea más alta por esos $500. Porque es una regla dentro de la subasta inversa. Es decir, ¿por qué se hace eso? Porque la intención es que el micro, el pequeño, también tenga oportunidades. El que recién está comenzando, también tenga oportunidades. Y a la larga todo se beneficia. Porque yo como micro, ¿a quién le voy a comprar para poder vender? Al macro. Al macro. Obviamente. Y lo que se busca es que haya circulante real dentro de estas situaciones de contratación. En los otros tipos de procesos, que no son los de subasta inversa, lo que sucede en cambio es que si tú eres pequeño y eres de la localidad, tienes un puntaje que no va a tener el macro. Entonces, aunque tu oferta sea un poquito más alta, por el hecho de tener esos puntajes, vas a tener mayor oportunidad de acceder a ese tipo de proceso, situación que no la tendrá el macro. ¿Por qué? Porque lo que busca el Estado o las reglas de juego que se están implementando es para que el pequeño pueda contratar. Si solo contrata el macro, nuestra economía se estrangularía. Es verdad. Naturalmente. Hay grandes que quizás han logrado engañar al sistema, hacerlo, pero finalmente el espíritu de la norma es que el pequeño tenga ventaja. Y Andri, estos oligopolios podrían tener a su vez empresas más pequeñas que se muestren aparentemente pequeñas para contratar. ¿Cómo prevenir aquello también? Bueno, hay una manera muy específica, que es por medio de de ciertas revisiones dentro del sistema. Pero es un tema más puntual con respecto a la revisión de ofertas. Es un tema que inclusive nuestra columna aquí va a explicarlo de manera más profunda. Muy yo bien. Considero que deberíamos darle la Vamos entonces con la pregunta para Verónica, ya que ella conoce de esta temática. Querida Verónica, entonces, ¿cómo verificar, atendiendo la pregunta que queda un poquito generando ese espacio en el que espero que tú nos cubras todas las expectativas? ¿Cómo conocer, pues, quiénes son los socios, quiénes son partícipes de una empresa? ¿Cómo evitar que estas empresas a su vez constituyan otras subempresas para que estas ganen y siempre sean los mismos? Entonces, esto es bien importante, este análisis de socios que debe realizar el Estado a la hora de contratar para verificarlos, para determinar quiénes son y a la postre, pues, evitar esto que ya hemos estado conversando en este bloque. Antes que nada, un placer tenerte, Verónica. Fuiste mi distinguida estudiante y es un gusto encontrarte unos cuantos semestres después. Así es, primero agradecer por la invitación, para mí es un placer estar en el lugar donde me gusta estar, que es en un set, y por supuesto hablar de lo que me apasiona, hablar de lo que me apasiona, que es el derecho. Entonces, bueno, doy paso a explicar. En este caso, cuando un oferente como compañía presenta en el sistema su oferta completa, existe una parte en el formulario único que se debe presentar al USHAI, que debe subir al USHAI.
En esta parte, en esta parte del formulario debe constar detallar quiénes son los accionistas que van a conformar aquella compañía. Quiere decir, de tal manera que la entidad tiene que tener el pleno conocimiento quiénes son las personas naturales que van a conformar esta compañía para poder participar. En el caso de que un accionista no sea una persona natural, sino que sea otra compañía, de igual manera las personas naturales que conforman esa compañía también tiene que tener el pleno conocimiento de quiénes son las personas que van a participar. Únicamente, por supuesto, no solamente se debe saber el nombre de aquellas personas naturales que van a formar parte de esta compañía, sino que también se debe saber el domicilio fiscal de aquella persona natural o de aquella compañía, porque está prohibido totalmente que el domicilio fiscal de aquellas instituciones o aquellas personas naturales sea un paraíso fiscal. ¿Qué son los paraísos fiscales? Aquellas que el SRI las ha determinado como tal. Por ejemplo, las Bahamas. Las Islas Gran Caimán. Exacto, Panamá. Y está totalmente prohibido, o sea, no se puede hacer por ningún motivo. Entonces, dando paso a lo que nos decía mi distinguido profesor, que han existido en la actualidad polémicas que todos los ecuatorianos estamos en pleno conocimiento de aquello, pero sin embargo no podemos abarcar más de lo general, es importante reconocer y dejar en claro que la ley sí prevé en este caso cómo van a hacer la revisión los servidores que están a cargo. O sea, la ley sí lo prevé, pero seguramente los servidores que estaban a cargo no cumplieron con la obligación que manda el CERCOP, o simplemente no quisieron hacerlo. Eso yo no lo puedo probar, ¿no? Pero determinantemente la ley sí lo prevé. Entonces, en el caso de que cuando una persona natural quiera participar en estos procesos como compañía, sí lo va a prever de que para que no oculte su verdadera identidad y pueda participar. Me parece muy clarificador, estimada Verónica. Déjame salirme de contexto y si el señor director de piso me lo permite, tomarme 20 segundos. ¿Qué se siente de los programas de entretención y farándula en los que tú siempre has estado ya en los medios y la gente te reconoce, pues, estar en un programa de academia, en un programa de ciencias, en un programa de derecho? La emoción es la misma porque me gusta, pero me apasiona realmente el derecho, entonces es algo que es una experiencia. Cuando me dijeron, ¿quieres? Yo sí. Entonces, porque me gusta, además, nunca hay que dejar a un lado las cosas que sirven para que nosotros podamos seguirnos formando como personas, como mujeres, cosas que nos puedan sumar a nosotros como profesionales en un futuro. Entonces, a mí me encanta, para mí de verdad es un verdadero placer. Ha sido un gusto tenerte, has iluminado la pantalla de Hablamos Derecho. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es tiempo de hacer la pausa para volver al corte final y también pues al segmento final de Hablamos Derecho. No se vaya, no cambie de canal por ningún motivo, que para cerrar estaremos con el experto generando el corolario de este programa que ustedes han visto. Ha sido decidor, interesantísimo. Ya volvemos en un instante. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio. Ahora, y a su pedido, estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Queridos amigos, ya estamos nuevamente con ustedes para cerrar este programa. Ha sido muy grato de partir con un gran amigo como es Yandri Mantuano, pero también con estas excelentes estudiantes que todas he tenido la oportunidad de dictarles cátedra en esta universidad que tanto amo, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Como usted sabe, la universidad con corazón. Voy a aprovechar la presencia de esta mujer de medios, esta mujer bellísima, además inteligente, una de mis alumnas más reconocidas en su momento cuando tuve la oportunidad de compartir aulas con ella, pues Verónica Zambrano. Y Verónica nos va a ayudar con la mención de nuestros otros programas que también manejamos dentro de este abanico que propone San Gregorio. Así es, invitarlos a todos los televidentes, pues que no se pierdan en San Gregorio Radio 16.1, el programa de Piedra Filosofal,
que es un programa hermoso de cultura y entretenimiento. Ahí vamos a encontrar música en inglés, me dice aquí mi querido profesor. Así de los 60, 70 y 80. Ya saben, para todos los gustos. Y también invitarlos al formato radial de Hablemos Derecho todos los sábados a la 1 de la tarde. Ya sabe, por San Gregorio Radio, póngale oído. Muchísimas gracias. Pues qué bien, aprovechamos la presencia de Verónica. Nuevamente agradecerte infinitamente tu presencia. Yandri, para sacarle jugo a este último segmento, como ya lo habíamos dicho en la parte anterior, y aprovechando esta oportunidad que se generó hoy de contar con tu valiosa presencia en este foro, hay algo que es dentro de la contratación pública como determinante. ¿Cuándo se puede terminar un contrato de manera unilateral? ¿Cuáles son las causales? ¿Por qué se puede hacer? ¿Para qué lo hace el Estado? Es decir, danos tú una visión desde esa perspectiva clara que tú siempre tienes sobre este tema, que me parece también que debe ser conocido por todos quienes nos miran y nos escuchan. Bueno, lo ideal sería que todos los contratos terminaran de mutuo acuerdo, o terminaran porque la obra se concluyó o porque los bienes fueron entregados. Pero no siempre es así. Eso sería lo ideal. Lo ideal incluso para cualquier institución, porque a nadie le gusta tener estos tipos de procesos. Pero muchas veces sucede, como decíamos en el primer bloque, que el oferente o el adjudicatario o el contratista generó una expectativa que no cumplió. Entonces, frente a eso, deben hacerse procesos de terminación unilateral. ¿En qué consiste esto? Se le notifica al contratista, se le dice, tiene 10 días para justificar por qué razón no ha cumplido, por qué razón está fallando, por qué razón tiene el retraso, por qué razón no está cumpliendo con lo que firmó en su contrato. En ese término de 10 días, el contratista puede justificar ese retraso, puede remediar el daño, pero generalmente, desde mi experiencia, yo que en mi vida profesional he declarado con estos incumplidos, siquiera unos 8, durante todo el tiempo que he ejercido la profesión de abogado del Estado ecuatoriano, puedo decirle que la mayoría no responde o responde algo que no tiene que ver con lo que se le ha consultado o lo que se ha pedido que justifique. Y finalmente se procede a terminarlo unilateralmente el proceso. Aquí vienen unas situaciones que hay que tener muy en cuenta. Muchas veces los contratistas, muy hábilmente, cuando firman el contrato, por decir un ejemplo, viven en Puerto Viejo. Pero mientras hacen la obra, se cambian a Choni, o se cambian a Junín, o se cambian a Guayaquil, o a Quito, o a cualquier lugar. ¿Qué sucede en ese momento? Si tú, porque en el contrato él determinó un domicilio, no lo encuentras, te toca citarlo por la prensa. Te toca citarlo por la prensa porque el domicilio que él determinó, no está. Y si no está ese domicilio, aunque tú sepas que está en otra ciudad, no tienes la prueba documental para eso. Te toca citarlo por la prensa, y si no comparece, también la declaratoria de terminación unilateral debe hacerla por la prensa. ¿Cuáles son los efectos? Que automáticamente durante 5 años no puedes contratar con el Estado ecuatoriano. Y automáticamente vas a la aseguradora y le pides a la aseguradora que te devuelva a ella los valores que él no justificó o no utilizó para la obra pública, para el bien o servicio público. Una vez que la aseguradora te cancela, la aseguradora hace que se escriba una leyenda, se llama un endoso, detrás de la póliza, la firma la máxima autoridad, y eso se vuelve un título ejecutivo para, claro, que la empresa pueda a su vez, exacto, perseguir. El juicio ejecutivo, seguir las acciones pertinentes al contratista para ellos también recuperar el dinero. Pero el asunto de las garantías finalmente es para que el Estado se proteja, y por más dinero que le haya dado al contratista, ellos puedan recuperarlo. Por eso es que vuelvo a repetir, aunque sea contrato de emergencia, eso no garantiza que el contratista no vaya a quedar mal. Por eso siempre deben pedirse las garantías, para que en el caso de que este contratista que se hizo por emergencia quedó mal, el Estado pueda recuperar el dinero que ha invertido, más aún cuando sea dinero de la reconstrucción. Recordemos que en estos momentos la finalidad de nuestro país es que Manabí resurja, y esa situación debe garantizarse mediante la petición de póliza. Si una institución pública no lo ha hecho y llega a fallar uno de los contratistas, automáticamente los servidores
inmersos en ese proceso tendrán que responder ante las autoridades pertinentes, ante la Contraloría e incluso ante la Fiscalía General del Estado por ese mal manejo de ese procedimiento emergente. Estimado Yandri, si un contratista con quien, pues de manera unilateral, el Estado cesa cualquier tipo de relación comercial, de negocios, se sintiese perjudicado, ¿qué camino tiene para actuar contra el Estado si pudiese probar que aquello ha ocurrido o que simplemente era por favorecer a un tercero o porque hubo inobservancia de ciertas normas? ¿Tiene el contratista algún camino? Claro que sí. Puede demandar ante el contencioso administrativo a cualquier persona que se sienta perjudicada. Tiene el tiempo pertinente para poder hacerlo y en un juicio se determinará si efectivamente la entidad o el contratista son los que tienen la razón. Pero finalmente, ese proceso judicial no detiene la terminación unilateral ni tampoco detiene la ejecución de las garantías. Es decir, si el Estado se equivocó y a la hora de la sentencia se da a favor del contratista, el contratista tendrá no solo derecho a que se le resarce el daño que se le causó, sino que también podrá seguir una acción por daños y perjuicios. Por eso es que también una entidad, cuando va a declarar a un contratista incumplido, tiene que tener la plena convicción de que lo que está haciendo está enmarcado en derecho. Porque recordemos que el juez puede en la sentencia disponer la repetición contra los servidores públicos que provocaron este acto administrativo no conveniente. Aclárale, por favor, la repetición a quienes nos están escuchando que desconocen el término. Para dejar en clara esta situación, el juez puede decir que posterior a la sentencia, posterior a que el Estado indemnice al contratista, luego el Estado debe seguirle una acción a los servidores públicos para que los servidores públicos de su bolsillo, de sus bienes, de su propio peculio, devuelvan el dinero que han causado de perjuicio al Estado ecuatoriano. Por eso, vuelvo a repetir, es muy importante de que cuando una institución pública decida terminar unilateralmente un proceso, existan los suficientes elementos técnicos, jurídicos y económicos para poder hacerlo. Caso contrario, siempre habrá un abogado defensor del derecho y la justicia que le garantice a ese contratista que su derecho sea respetado y que esa terminación ilegal sea revertida por el contencioso administrativo del distrito correspondiente. Muy amable, mi querido Yandri. Algo sobre lo que no hemos profundizado es el tema de garantías. ¿Qué tipo de garantías se instituyen? ¿En qué momento el Estado puede ejecutarlas? ¿Estas garantías pueden ser de diferente orden o hay un solo tipo de garantías que la ley contemple? ¿Cómo funciona este aspecto vital que es la garantía dentro de un contrato público? Las garantías más comunes son tres en realidad. La garantía otorgada por una institución bancaria, por un banco. Hay muchos proveedores o muchos contratistas que por su manejo económico tienen hipotecas abiertas en los bancos y los bancos les dan las garantías. Las garantías pueden ser también otorgadas por una aseguradora, que son las más comunes, son un poco más flexibles para otorgar garantías porque ellos finalmente viven específicamente de esto. Claro, y están reaseguradas además a la postre con Lloyd's de Londres, claro. No pierden. Pero la ley de economía popular y solidaria generó otro tipo de garantías, que son las garantías de las cooperativas reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ojo, y este es un llamado a otras instituciones públicas. No toda cooperativa está facultada para dar garantías. Uno tiene que meterse a la página de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y ver el listado que está en esa página de las únicas cooperativas que están acreditadas para dar este tipo de garantías de contratación pública. Y solo esas. Las aseguras si pueden todas y también los bancos. Pero eso tienen que tenerlo mucho cuidado porque ha habido casos en donde generalmente algunas instituciones confiadas han tomado, ya ahorita hay más control, garantías de cooperativas que no estaban facultadas para poder otorgar este tipo de pólizas. Yandri, otra interrogante que se me genera y que seguramente también se ha generado en quienes tienen la bondad de sintonizarnos, es esto que ocurre y ha ocurrido de manera frecuente en nuestro país. Que una institución bancaria en algún instante pueda perder solvencia, pueda perder la capacidad de garantizar.
¿Puede el Estado pedir sustitución de garantías cuando prevé que, por ejemplo, un X banco, una X cooperativa o una aseguradora determinada están entrando en un proceso como que genere dudas? ¿Cómo actúa el Estado para esta sustitución de garantías? Bueno, ya pasó, Alberto, en el Ecuador. Existía hace muchos años la aseguradora Centro Seguros. Centro Seguros, debido al sinnúmero de hechos que se le ejecutaron, el Estado la intervino. Ahora es una entidad intervenida por el Estado, inmediatamente se volvió pública. Uno tenía que acreditarse como institución, hacer la calificación de la creencia, se llama eso. Se califica la creencia y ellos tienen que, el Estado ahora tiene que ir con el reaseguro a cobrar. Pero como ellos no van a poder, por un juicio ejecutivo, tú sabes que se va a demorar una eternidad en recuperar el dinero. En el momento que se interviene esa aseguradora o esa entidad bancaria, automáticamente ellos son una institución del Estado y por lo tanto tienen jurisdicción coactiva. Y como ya sabemos, me imagino que en otro tema han tratado este tema, los juicios de coactivos tienen otra naturalidad, tienen otra particularidad, al punto que el Estado, sin necesidad de muchas cosas, puede embargar bienes y recuperar el dinero que está perdiendo como aseguradora. Muchísimas gracias. Lastimosamente, el tiempo en televisión es oro y ha volado. ¿Ha volado por qué? Por la sapiencia de nuestros invitados del día de hoy, que nos han sacado pues de una laguna de desconocimientos en el área, porque no todo el mundo conoce esta materia de especialidad, que es contratación pública. Yo pues nada más enviarles el abrazo de siempre, lleno de energía positiva, e invitarlos para que el próximo martes estén con nosotros, y como ya nuestra buena amiga Verónica les recordó, sintonizar también San Gregorio Radio 106.1 con Piedra Filosofal de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y obviamente hablamos derecho. Hablamos derecho en nuestra versión radiofónica, que es completamente diferente que aquella que ponemos en televisión. Estaba los sábados a partir de las 13 horas. Piedra Filosofal, pues la mejor música en inglés, 60, 70 y 80. Y en cambio, en Hablemos Derecho, lo mejor de las venas abiertas de América Latina desde esa música sentida de nuestros trovadores. Agradecerles infinito, un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos invitados. Ha sido un placer tenerlos. Muchísimas gracias. Qué gusto. Perito, qué placer.